Hey, qué tranza raza, pues este es el lugar en el que generalmente suelo venir a sentarme en lo que hago tiempo para ir a mi trabajo, que es igual en esta misma zona. Hey, qué tranza raza, pues estoy calando el selfie stick flotante de la GoPro y pues a ver cómo resultan las tomas con este nuevo aparatejo. Oh, no, no, no. Pues me acaba de pasar algo gracioso. Estaba tratando de grabar hace unos momentos porque un chico aquí me acaba de ofrecer si necesitaba wide y pues no, le dije que no, me dio risa, pero pues supongo que se debe referir a cristal o a cocaína. Pero bueno, eso fue lo que me ofreció hace algunos momentos. Mientras estaba grabando para poder ubicarlo y hacer el comentario, el carro que aparece hace un momento y creo que se ve que el señor levanta la mano, me ofreció una bolsa de comida porque pues generalmente en este sitio hay muchos homeless y pues al parecer me ha confundido con uno de ellos. Pues en estos momentos estoy esperando realmente a entrar a trabajar y pues nada más estoy descansando. Pero pues en menos de 2 minutos me ofrecieron droga y comida. Así es la situación en Chula Vista. Hace algunos segundos, o tal vez ya se cumplieron minutos, pero me encontré o topé al señor que estaba regalándoles comida o algún alimento, no vi qué alimento realmente, a los homeless o sin techo que se encuentran postrados aquí al lado de la perfumería de que está en Palomar, al lado de 7-Eleven de la estación. Lo comento porque anteriormente, hace ya algunos días pasados, estaba yo aquí en este mismo lugar. Por eso es que le estoy tomando importancia a este sitio. Y al estar aquí, pues llegó el señor y me pitó y me dijo que si quería unos panes o me mostró unos panes para ver si los quería. A lo que le dije que no, porque pues no los tomé en ese momento. Hey, qué tranza raza, pues el día de hoy me acaba de pasar algo un poco pues gracioso para mí y buena onda, porque estaba en el McDonald's y solamente compré unas papas, como pueden ver, porque pues solamente tenía ganas de comprar unas papas y me senté hasta la parte de atrás y después de un rato una señora con su hija se acercó y me regaló una hamburguesa de pollo. Supongo que me debe ver algo homeless o con necesidad, no sé. Y pues sí la recibí porque pues me dijo que para no desperdiciarla, que porque la compré en especial y pues no le veo el mal en recibirla, ya que pues me la puedo comer yo más al rato. A nadie le cae mal una hamburguesa regalada. Pero fue una situación muy extraña. Ya es la segunda vez que me pasa aquí en Estados Unidos. Anteriormente me intentaron regalar pan. Y pues parecer un homeless en esta ciudad, aunque solamente vengo a trabajar. Qué loco que es esta madre. Un lagarto muerto. Ya es el segundo que me encuentro.